300 euros la entrada? Sí. Las que valían, porque ya no. Sí, ya no hay más. Volaron. Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Pesado 2022. Lo mismo de siempre. Pero peor. Mucho peor que antes y vamos a seguir haciéndolo peor. Bienvenidos luego de la inactividad, pero no inactividad. Estante del hombre. Sobrevivimos a la fecha del Valvular Fest 8. Primero que nada, bueno, un gran abrazo y un gran saludo a toda la gente que hizo. Porque no lo organizamos solo nosotros, obviamente. Fue organizado con el esfuerzo de todas las bandas. Agradecimiento especial, bueno, para Sultan Rising, para Cerebral Damage, para Martín Almeida Project y para la gente de Malevaje, que nos pusimos el toque al hombro y salió bárbaro, con gran concurrencia de gente, con muchos regalos, con torta de cumpleaños. No comimos. De la cual yo no comí, pero bueno, estuvo la torta, comió todo el mundo, menos yo. Gracias, Alvarito y Alice. Muchas gracias a todos, muchas demostraciones de afecto, mucho cariño. Lamentablemente. Mucho grito de soplar la vela. No, fue la corta la vela. Yo le dije a Alvarito que era de vela corta. Pero, qué horrible. Y bueno, gracias, porque realmente, como yo digo siempre, esto lo hacemos entre todos, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Gracias a los que compartieron el afiche, a los que compartieron la promo, a los que invitaron gente, a los que dijeron vamos a la fecha. Vimos mucha gente que hacía mucho tiempo no veíamos en una fecha de bandas locales, sí. Con gran concurrencia para hacer un toque de bandas locales, con bandas nuevas, como son las 4 bandas que tocaron. No son bandas de trayectoria de años, por ahora ninguna. Son bandas que están empezando, que están dando pasos muy fuertes en la escena. Y bueno, quedó demostrado el otro día que se pueden hacer las cosas bien, se puede hacer una gran amalgama de estilos. Como el triunvirato de la alianza, que resultó ser un éxito. Formidable. Gracias a todos, a la gente de Valvular TV, a gente del Lado Oscuro, a la gente de Mundo Pesado, a la gente de Rocks Bar. Todo salió como debería ser, y bueno, por más fechas así, donde todos estemos unidos para sacar todo esto adelante, como tienen que ser todas las fechas de Metal Nacional. Todos unidos venceremos, dice el lema. Estuvo espectacular la fiesta, a uno que le tocó estar abajo cortando los ticketsitos, ¿viste? Claro, esa, claro, la cintita. Sí, sí. Mierda, no, más mi problema motriz, de que no, obviamente. No vi nada. No estoy en mi mejor momento. Pasé corriendo toda la noche, me saludaron mil veces. Diego también me porté mal con todo el mundo, sí. Pero bueno, no puedo hacer lobby y estar atrás de una consola es dificilísimo. Pero bueno, vamos a entender. Entendí, lo vi a todos, le voy a contestar a todos los que escribieron por todos lados. Y bueno, mi cumpleaños no era ese día. Mi cumpleaños es el 28 de agosto, pero bueno, hacer una fecha a fin de mes es inviable. El tema era que quedara dentro de agosto para, bueno, festejar los 50 años que vamos a cumplir dentro de poco. Totalmente consumido. Así que bueno, sí. A ver, todavía me dura. La mala onda del programa, la pudieron ver en vivo cuando lo fueron a salvar a él y pasaba de lado. No, lo dije a todo el mundo, ahora no puedo. Y en un momento terminó yo. Y sí, porque habíamos arrancado corriendo la prueba, corriendo el show, corriendo, todo corriendo fue. ¿Cómo te crees? Y se nos viene un hablando de correr, aluvión de más toques de bandas nacionales. Viene con todo. Arrancamos el viernes con la primera Metal Jam en Rocks, donde vamos a estar festejando el cumpleaños del amigo Brian Trash, de vocalista, guitarrista de Cerebral Damage Gratis, que va a estar llevando adelante la Jam de metal, que va a ser como una jam de blues, pero no va a ser de blues, va a ser de metal. Claro, puede salir cualquier tema, cosa. Con gente invitada, con mucha gente que se va a subir, que se va a compartir escenario con músicos de bandas locales, bueno. Un momento divertido. Vea lo que surja, y están buenas esas cosas, sí, improvisado, claro. Que fluya, y bueno, diversión. Esto va a ser en el Rocks, la calle G y Cerro Largo. El viernes. De cara al sábado. Que se viene otro nuevo atrapa del psico. Del psico. Que era. Viene Doyle. Viene Doyle. Qué grande. No sé con quién más viene, pero bueno. Y
No creo que venga con Danzig. No. Vamos a estar en esa fecha de Doyle. ¿Por qué? Porque es de Misfits. Y Misfits es una gran banda. Me chupa todo tipo de opinión. Pero bueno, vamos al ciclo de metal. Segunda fecha, Ritual de Nacimiento y Corrosión, que es la banda que organiza el ciclo. En Stone City. Anfiteatro Batalla de las Piedras. Con entrada $200. Bueno. Por Ticket and Tail, lo conocieron en la entrada del local. Los esperamos a todos ahí. Va a estar el señor ahí, le pueden decir feliz cumpleaños. Va a estar presente el 13, que vamos a estar con la gente Ritual. Bien. Y bueno, y después tenemos el 26 de agosto, tenemos Los Amigos de los Monstruos, que tenemos unos videos para mostrar. Mandamos un saludo grande, Baraja. Que nos estuvieron contando un poquito ahí, tenemos unos videos de... Están grabando su disco. Unas novedades ahí por parte de los monstruos. Los verdaderos monstruos, porque hay otros monstruos que no sé si son tan monstruos. ¿Me puedes decirle vos monstruo? Pero monstruo está demostrado que hay uno solo y son los monstruos son uno solo y son estos que y vamos son a mandar que van a ver ahora. Y les dejamos el video que nos cuentan un poquito ahí en qué andan grabando su disco. Che, amigos de Mundo Pesado, bueno, nosotros somos los monstruos que algunos ya nos conocen ahí. Queríamos contarles que andábamos grabando, ahí estuvimos en el Ombú grabando en vivo. Bueno, metimos 10 temas, ¿no? Grabamos en vivo todos los instrumentos. Bueno, próximamente vamos a seguir grabando. Así que se viene el disco Los Monstruos, el disco boot. De los monstruos de verdad, no de los inventores. No sé cómo la patilla que andan unos monstruos farsantes ahí. Pero bueno, le mandamos un saludo a los falsos monstruos también, y a todo el mundo. Gracias a ustedes por este. Gracias, bueno, sí, gracias. Por tenernos en cuenta, Cristian. Cristian y David, que siempre están ahí. Gracias, bueno, Cristian, grande. El programa es un éxito, loco. Salud y metal, vamos arriba. Gracias por todo. Después les contamos más novedades, queridos. Vamos arriba. Salud. El show que van a presentar los muchachos los monstruos es acompañado con la banda de Tílica. Banda amiga también. Banda de trash. Que también están mandando todo un setlist nuevo. Con temas nuevos que van a banda formar. Que tiene sus años ya. Sí, obvio. Parte de su nuevo disco. Bien. Eso va a ser en 25 Bar en... La calle Convención y Soriano. En la esquina, donde era el Rock y la Cultura. Ese mismo lugar, cambio de firma, cambio de ambiente. Ahí va. Más heavy metal. Lo mismo de siempre, pero peor. Pero mejor. Mejor. Y ahora... venimos con la andada de shows. Y bueno, tenemos un repaso, vamos a hacer un repaso de las fechas internacionales. Primero, queremos decir que este espacio es auspiciado por la gente de La Oscura, a la cual le mandamos un saludo. Hola, comandante. Todavía sigue recuperándose. Mirá que. A ver, nosotros lo entendemos. Una noche de joda, todo. Noche de joda donde tenés que entrar a laburar al otro día a las 9 de la mañana. Yo entré a las 2 de la tarde y salí a las 10 de la noche el otro día. Sí. Cafés arriba y no, tostadas no. Yo salí a las 5 de la tarde el domingo, volví a entrar el lunes, volví a entrar hoy y bueno, y acá estamos. No, mañana tengo que ir a laburar también. Lo que va quedando. Bueno, falta recuperarse. Tenemos... septiembre, creo que la primera es la de Skeletal Remain, ¿no? Skeletal Remain tenemos el 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Esto no es del lado oscuro, pero es de gente amiga, como la gente de Arte Negra. De Arte Negra, que pueden pasar por su página, que tienen material nuevo que trajo Maxi de Buenos Aires, que estuvo el fin de semana, para la distro, con bandas argentinas, con bandas internacionales. Todo cosas nuevas. Consulten el catálogo en la página de Facebook, que están todas las novedades. ¿Sabés lo que vi hace poco? Creo que ayer, lunes, vi que habían puesto a disposición 100 cassettes de Parasital Existence, del disco. Hay 100 copias de esta movida nueva, dentro de todo, de reeditar cassette. Sí. Que está bueno, siempre con Walkman. La fidelidad, sí. Una banda de metal de Uruguay que está bueno que la apoyen, que esto es por el sello de Artes Negras. El show es de Skeletal Remains junto a Soulburn, Parasital Extinction de Uruguay y Mork. Una banda de metal estuvieron tocando en el Wacken. Tocaron en el Wacken. Están tocando en todos los festivales. Y Skeletal no tocó en el Wacken, pero creo que estuvo en una gira en una gira. Así que esto va a ser en el local Midas. La entrada va a estar mil pesos. Mil pesos. Para tres bandas internacionales y una banda de nivel de Uruguay,
está hiper barato, muy barato. Esto va a ser en Midas, en la calle Rondo y Uruguay. Después tenemos de fechas internacionales, ya pasamos a las fechas del lado oscuro, que tenemos ya es en octubre. Repaso de Prom, que es la primera. Prom y Valvera, una banda de Brasil que no... A ver, no dejen pasar esto. Vayan a Spotify, que están los discos de Valvera. Es un groove tirando algo de Magic Head, que está muy bueno. Muy bueno, se lo recomiendo. Esto va a ser el 13 de octubre en Budapest. ¿Qué? 13 creo que cae jueves. Sí, jueves. Jueves, bien. Después Nervosa. Después, el 23, domingo 23 de octubre, en el mismo local, Budapest, la banda No Te Pongas Nervoso, Nervosa, con mucha alegría y frescura, que le mandamos al pueblo, que estuvo con fotos, estuvo muy bien acompañado. Nos estuvo viendo a la vuelta de la casa allá en Holanda. ¿Sí? ¿Allá? Salió a pasear, compró una con los tulipanes, esto, aquello, papá. Con las Burning Witch. Qué nah. Fresca la vocalista de... Qué noche, noche de chicas, como le puse yo. Sí, noche... Girls. Noche de perfume, así, en el aire. Sentía y decía, oh, creo que tocan una banda de chicas. No hay olor a huevo. Lo que veo es el olido de ese camarín, qué rico. Bueno, está, pará, concha la lora, me distraje. Y esto van a tocar con la banda uruguaya Oriental. La banda oriental. Va a tocar la banda oriental también en Budapest. Después pasamos a noviembre. Noviembre con Iron Batman. Que... Vamos a ver a Morbid Angel, 66% de Morbid Angel. O sea, yo todavía no caigo. Bueno, eso va a ser junto con la gente de Ritual de Nacimiento en MMOX. Junto y a Tropodun. Tropodun, que es la banda de Jairo, el primer guitarrista de Sepultura. Esto va a ser en MMOX. Y para cerrar en noviembre, con los restos de nosotros, con los despojos, ya estamos totalmente consumidos, totalmente hechos mierda. Mucho heavy metal. Heavy metal del posta, de polenta, de tachas, cadenas y cueros en Budapest el 24 de noviembre, jueves 24 de noviembre. La banda Ambush, banda sueca de heavy metal, muy recomendada. Capaz que no es muy conocida, pero... Muy recomendada. Muy recomendada porque es heavy posta, en serio, heavy metal. Sin muchas cositas muy modernas. Esto es heavy metal. Claro. Con los amigos de Fist, que le mandamos un saludo siempre a Bruno. Gran banda de Bruno. Y siempre que nombro a todos me olvido de alguno, entonces hoy no voy a nombrar a ninguno. Guille. Algo así, pero siempre me falta uno. Está. Saludos. Y bueno, eso sería la fecha del lado oscuro. Eso también va a ser en el local Budapest. Y hasta acá está el conglomerado de shows. Con la media del show, y sin dejar afuera otra cosa que me acabo de acordar ahora, uy. Que es el lanzamiento nuevo de Basta Record, el sello de la gente de la Trash Attack, Pocho Vikingo, te mando un saludo. Un saludo. Y la Pocho de Victoria también, que está ahí. De Victoria Rockero también. Una reedición, esta vez en CD, del primer lanzamiento que habían hecho de ellos en el cassette, en su momento, de la banda Dark Trash, una banda de trash. Fines de los 90, el cual incluye el demo original más tres temas en vivo, y esta edición viene con un parche pintado a mano con el logo de la banda, que es una edición excelente. Esto está titulado A Place of Horror. A Place of Horror, que es el demo más tres temas en vivo y el parche. Es la edición que acaba de salir de Basta Record, que lo pueden encontrar ahí. Pasamos los contactos, la dirección y todo. No, el afiche, no me hagas así porque después yo tengo que hacer un cartelito y el cartelito... Tendrías que, viste, hay tutoriales de YouTube que esas cositas como flamitas, así que parece... Bueno, pero no somos youtubers, a ver, eso lo hacen los youtubers. No sé. Igual, pará, antes de terminar, un saludo a toda la gente que nosotros desconocemos, que nos dio el aguante en la fecha de Valvular Metal Fest 8, que no conocemos y nos dio para adelante. Sí, obvio. Más que agradecidos, eso es muy, muy gratificante. Y le decimos de corazón que esto lo vamos a hacer cada vez peor. Mucho, mucho peor. Y se van a venir especiales también, ¿no? Con la gran repercusión del especial de Iron Maiden. El especial de Iron Maiden, al cual le agradecemos a todos. Le agradecemos las anécdotas que contaron, que quedaron. Los que quieren leer cosas lo pueden leer en los comentarios de YouTube. Sí. Cuando compartí yo foto de AFE el mismo día, hubo gente que puso fotos inéditas que yo nunca había visto en mi vida de ese día. Hubo gente que siguió compartiendo anécdotas. O sea,
todo muy lindo estuvo y más carecido. Y creo que llegó muy lejos y bueno, le movimos la fibra a más de uno y bueno, y los que no estuvieron pudieron hacerse de alguna data histórica. Ojalá le hayamos movido la fibra al que tiene video, que vos tenés ese video. A esa persona que está mirando ese video en este momento y está diciendo: hijos de puta, no lo voy a poner. Entre las películas de Olmedo, sí, los bañeros, todo eso. Todo usted. Vicarón. Ya lo vas a alargar, aunque sea un temita. No estás mal. Vamos arriba. Vamos a hacernos un corte, un breakdown, y enseguida volvemos con más. Lo de siempre, pero ya no me acuerdo. Qué sueño que tenía. Pues, sonó mi tobillo, crack. Sí, esto está hecho mierda. Pero lo que no está hecho mierda es esto. Edición. Tenemos para mostrar dos cosas. Uy, salió un montón hoy. A ver. Bueno, yo no voy a levantar la cara. Estás hablando. A ver, cuando quiera competimos. Mirá. Sabre de Racing. Y. Sabre de Racing. Tenemos esta edición que queremos mostrar. Es una edición de lujo. Porque viene un Digipack. Que viene con su librito. El arte de disco está espectacular. Con su librito. Los stickers. Con todos estos stickers de la banda. Con el símbolo. Con el libro con más cosas que no sé qué son. Todo. Espectacular. Todo espectacular. Que estuvo en el Valvular haciendo su debut en Montevideo, ¿no? Porque ya habían debutado, y no en Pando precisamente, sino que debutaron en Paysandú. Es feo el comentario que hiciste. Y cabe aclarar que vos también tenés remeras, que no te la quisiste poner. No, nunca es esa. No. Le mandamos un saludo enorme a Aldo, gigantesco, como la remera. Me quedó, sí, que le quedó grande. Me quedó el cuello por acá, me quedó el cuello parecido. Iba a meter un escote. Se salen las tetas. Me salen las tetas y no está bueno. Bueno, el disco que lo pueden conseguir a través de la página, comunicándose con la gente de la banda. Y un debut del otro día que estuvo muy bien, fue muy bien recibido. Lo que sonó en vivo, gracias. Totalmente recomendable. Muy bueno estuvo el disco. Oh, bueno, ellos están tocando el disco, todo lo que vieron el otro día, para la gente que les gustó, puede hacerse el disco o puede escucharlo también en YouTube, que está colgado en la página de en YouTube del amigo Pablo, en Bandera Negra, está el disco completo. Y en Spotify también. Y bueno, pero vale tener el físico porque la edición es espectacular. Es formidable. Es como tener un Digipack los Digipack eso de la banda de afuera que vos tenés. Es esto. Bueno, es igual. Es esto. Bueno, ya se rompiste el disco. No. Si eso va pegado ahí. No, vino así. No. Yo no, reclamo atención al cliente. Esto es terrible. No, el arte de disco a mí me encantó. Y creo que es esto. Recalcar también esto que el disco es original, ¿no? O sea, mandado a hacer fuera del país. Es un disco, un Pro CD, como se llama. Formidable. Bueno, todo de primera, junto con las remeras también. Está todo el merchandising para la gente que le gustó la banda el otro día. De repente no pudo acceder al material porque no tenía dinero para gastar ese día. Bueno, tienen material, tienen discos, tienen remeras. Y bueno, van a tratar. Yo le hice la reseña para la página del lado oscuro, elometal.com.i. Para la gente que le gusta el extremo, que le gusta Dimmu Borgir, que le gusta Cryophil, que le gusta Behemoth. Bueno, sí. Un black metal sinfónico, black metal europeo. Es europeo a morir. Muy sinfónico y bueno, con una performance muy buena también en vivo. El sonido del disco es muy bueno. Está muy bien logrado. Todo muy bien logrado, todo. Cuidado cada detalle. De primer nivel. De primer nivel. ¿Cómo el primer nivel es esta película? Que en el día de hoy se conmemora 33 años de un... Para mí es un clásico de ciencia ficción, como lo es The Abyss. A no confundir The Abyss como la banda de los Hipócritas y Cruzados. ¿Te acordás? De Summon the Beast y eso, que ponemos en la tapa. The Abyss, que en español fue traducida como El Secreto del Abismo, que no es una película porno, sino es
una de las mejores películas. Secreto del Abismo Negro sería, ¿verdad? En todo caso. Qué horrible. Es una película de James Cameron, director de Terminator, Titanic, Avatar, un lote de más. Es una gran película. Mira, ahora que decís Avatar, ¿viste el avance? ¿Lo viste? Sí, sí. Que es para diciembre, ¿no? Supuestamente para este año, sí. Avatar 1 está buena, tiene rara. A mí me gusta. Esta parece como un poco más violenta. La trama es excelente, los efectos son excelentes. Los efectos funcionan re bien. Mirás el detrás de cámara de cómo hicieron la película, es una demencia, boludo. Esta película, The Abyss, tiene muchos efectos especiales, es de 1989, que están muy bien. Es la parte de los extraterrestres. Que vas a spoilear una película que tiene 33 años. Vos no viste ET, así que está. Yo vi ET, ¿quién te dijo que no viste? No, había, no, los de la old school, las old school no me vieron, algunos no vieron ET. Y bueno, Volver al Futuro. Hay gente que no ve esas películas, yo no puedo creer que no hayan visto esa película. Gente enferma. Esta película de Abyss está totalmente recomendada. Porque ¿cómo voy a recomendar una película que tiene 33 años? Porque hay gente que no las vio. Hay gente que no las vio. ¿Cómo que te recomiende Star Wars? Y hay gente que no la vio. Hay gente que no le gusta. Porque dice, no, porque es muy comercial y todo. Eso es chupar una pija, está genial. Ah, y otra película que te recomiendo también es Prey. Chupando una pija parte 2. Chupas una pija parte 2. My Dick. Prey, la nueva de Depredador. Ah, sí, dice, mira, justamente hoy. Espectacular. Justamente hoy leía una crítica que decía que es la más fiel secuela de la original. Sí. De todas las que hubieron, pero esta que se estrenó ahora es la que le sigue más fiel a la original. O sea, estamos hablando de que hay un bache de. Y, sí, de 5 películas. Por eso. O sea, hubieron 4 que fueron descarte y bueno, esta parece que está de verdad. ¿Y por qué? Y no, voy a meter un spoiler gigante. ¿Qué mató? ¿Qué mató? El asesino es el mayordomo. No, más o menos. Está medio amorfo. En la 2, en la Depredador 2, al final, cuando mata Danny Glover, que es el de policía, mata al depredador, se juntan todos los depredadores y aparece uno veterano que le da un fierro al loco, le da un mosquete. De las armas que usaban, que se trataban en la antigüedad, que se la da regalo a Danny Glover. Dice, toma, y ve el arma que tiene un lema que dice 1715. ¿Ah? En esta película, al final aparece de la película, aparece el mosquete. Y además de otra frase que tira uno de los comanches que dice, si sangra podemos matarlo. Esa frase. La frase ya estaba y la había usado ya. Depredador de Arnold Schwarzenegger dice: si sangra, podemos matarlo. Claro. Creo que era un poco. Ya la había usado. Excelentes muertes, excelentes decapitaciones, excelente. Efectos especiales. Muy buenos. Sí. El depredador está muy bien hecho porque en las otras. Porque vi que en el afiche está la mina con el arco y la flecha. Está muy bien. Está muy bien. El paisaje está espectacular. El ambiente está fotografía muy bien hecho. Se llama, pero el depredador, sí, fotografía, yo le había hecho eso. Si vos lees. Perdiste el curso. No, si no puedo sacar una foto con. El otro día te digo, sacaste foto y me dice no. Saqué foto, no te la pasé. Ah, no me dijiste que había sacado foto. Saqué. Yo saqué una foto que me quedaron horrible. Ahí está. Y bueno, vos sos fotógrafo. Pero pará. Esto de depredador. Me hiciste olvidar. Ahí va, en los anteriores depredadores vos lo ves, es como muy cartonado, muchas cosas, mamá. Este es un depredador que mide más de 2 metros, un poco más estilizado, no tan hecho mierda, y las facciones del bicho son bien concha, y bien una concha, así que muy bien hecho. Como amamos la concha, está muy bien hecho. Le damos 4.5 tiras. Bueno, muy bien. ¿Metemos dos recomendaciones rapidito? Dale. En el mundo, ponemos el mundo de metal. Como somos enfermos del slam, deathcore, brutal deathcore, algo así, Slaughter to Prevail. Slaughter to Prevail es una banda que, para mí, como hablábamos hoy, es como un Slipknot, pero más extremo. Porque musicalmente, visualmente y todo, me da esa impresión de que si yo agarro a Slipknot y lo llevo 3 pasos más arriba, termino escuchando
es la Tetu Prevalo. Sí. O sea, banda que el, para el que escucha el himno, le va a hacer mucha reminiscencia. Una banda que está espectacular y bueno, acaban de lanzar material nuevo. El año pasado sacaron el Costolón, que es un disco bastante bueno, no es el mejor de la banda, pero bastante bueno. Pero ahora acaban de sacar un single de 1984, que está en Spotify, está en YouTube también, con la voz de Iván el Terrible, el loco de Pogerita, este que tiene un caño, se va al re carajo, por supuesto. Y después otra recomendación de trash viejo antes que te vayas a mimir, Razor, volvió Razor. Banda de los 80, de Razor. Trash, banda de culto de los 80. Es culto, culto esto. Flame of Hatred es un single que sacaron hoy, está muy bien, suena viejo. Pero está muy bien. Y el trash, el trash cuadradito, no pidas mucho más. No es por desmerecer el género, a mí me encanta, pero... Bueno, no tiene... El margen que manejan no es muy... La banda que... No es muy grande, no hay una evolución del trash, porque toda la banda que retoman el trash, como Havoc, Toxic Holocaust... La nueva ola del trash, del New Wave of Trash. Retoman los pasos de las viejas bandas, o sea... No le dieron una vuelta de tuerca, más allá de que suenan increíble, tienen músicos zarpados. Sí, los discos suenan de puta todo madre. Suena bárbaro, pero a nivel de estructura musical es. Te suena Slayer, te suena Testament, te suena Exodus, pero de cajón. Creo que la única banda, a mi gusto, que ha salido de eso y le ha metido más progresivo es Hidden. La banda que toca el violero de Exodus, que va a hacer gira sudamericana. Bueno, pero es una banda vieja. Pero no tiene tantos discos. Tenía el Breaking de Silent, uno que está el pibe agarrándose la cara, que dice del 86, 87. Debe tener 4 discos, no creo que tenga muchos discos, por lo menos mucha separación de tiempo. Sí. Bueno, y otra banda que a mí me... Tiene unos toques progresivos, está muy, que muy mí, bueno. Que a mí me gusta mucho es Suicide Angel. Suicide Angel, bueno. Que estuvo a segundos de venir al Uruguay a Blues. Pero se canceló la gira, un show en lado oscuro, cancelado, pero no por la productora, sino cancelado. Se cae la gira. La gira no se llevó a cabo. Podríamos haber visto a los griegos, que parece que hubieran nacido en la Bahía Aria. Y ahora están picando allá arriba. Sí, están muy bien. Es una banda que se lo merecen porque está tremenda la banda. Para el que no la escuchó, se la recomendamos mucho, para el que gusta el trash. Trash, porque acá no hay ni Ole Hull ni nada. El trash es trash y listo. O sea, que suene lindo ahora y. Mejoraría moderno, otro. Pero. Eva y Aria. Sí, ya está. Eva y Aria y. Manejate. Y no hay vuelta de hoja. Lo que no tiene vuelta es que tu estado físico. Tiene vuelta, sí, pues mañana voy a tratar de dormir. Mañana tenés libre. Pero tengo que editar el programa, no te lo dije. Bueno. Hasta acá ha sido una nueva entrega. Nos falta el cierre que vamos a hacer con... Que nos vamos a Barcelona. Con el enviado especial de Mundo Pesado, como es Rodrigo, guitarrista de Estado Oculto, que sigue dando vueltas por Europa. Y bueno, el tema... Se abrió los paquines, los... Sí, sí. Debe estar con la guitarrita en el subte, Rodrigo, en este comiendo momento. Las tapas, también, las aceitunas. Durmiendo en la plaza. Tenemos un resumen de lo que fue el Barcelona Rock Fest, este gran evento mega masivo que hubo. Polémico y enorme, hace 3 semanas, porque el material lo teníamos hace 3 semanas, pero realmente todavía no lo habíamos podido editar. Bueno, el cierre de este programa de Mundo Pesado es con un resumen de lo que pudo ver, porque no podés ver todo, es imposible ver todo. Y bueno, algunas cositas y algunas perlitas que pudo guardar para mostrarnos Rodrigo de su paso por el Barcelona Rock Fest. Ahora sí, cerramos. Gracias a todos por el compartirlo de Maiden, por asistir al Valvular Fest, por entender que me lograron emocionar, porque uno ya está viejo y se emociona. Se emocionó, con lo que me escriben, con los saludos, con todo, y bueno, y demostrar que bueno, todo lo que uno hace por lo menos llega a buen puerto, y hay gente que lo entiende porque se arma la hermandad esa que mucha gente dice que no existe, que no se respeta, que esto, que bueno, yo la vivimos el otro día en el toque con las 4 bandas, con gente que de repente nunca habían tocado juntos, de repente que ni se conocían, pero hubo hermandad y hubo respeto, y para eso no se precisa conocer a la gente. ¿Salió Redondo? Redondo sí, el batero de Southern Rising.
Ah, Redondo, claro, que me mandamos a Redondo. Son los que tocó muy bien el otro día. Nada más que agregar. Nos vemos la semana que viene. Retomamos el timeline de los programas. Y bueno, no se olviden que esto lo vimos siempre. Pero peor. ¡Ting! Pesado presente en el Barcelona Rock Fest. Acá Rodrigo está oculto. Nos vimos hasta Barcelona a ver tremendo recital, tremendas bandas, todas sonando de fondo. Vamos arriba.